Los saluda esta mexicolombiana. Como pueden ver aquí mis banderas en la parte de atrás y estoy con la camiseta que también tiene los colores de mi tierra querida Colombia que me vio nacer y es que ustedes saben que nos encontramos en el mes en el que se dio la independencia de Colombia. Hace 212 años que nos liberamos de la corona española y todavía seguimos en pie de lucha. Hay muchas cosas por mejorar, muchas condiciones de vida que tenemos que seguir luchando y peleando porque lastimosamente hemos tenido gobiernos muy corruptos, así que pues a ver qué sigue, a ver qué se puede. La cuestión es que vi el título de este video y dije, me interesa ver este video, pero estoy segura de que no solo me interesa a mí, sino a muchas más personas, así que por ello decidí traerlo aquí para que lo veamos juntos y aprendamos juntos. Tengo ya como que ciertas ideas acerca de por qué sucedió esto, pero vamos a ver, me voy a quedar calladita y voy a opinar al final. El título de este video es ¿Por qué Colombia perdió a Panamá? ¿Por qué Colombia se apartó de Panamá? Y es que ya sabemos que ahí está justamente el canal de Panamá, este recurso donde se mueve muchísimo dinero, así que por ahí va la vaina. Veamos de qué se trata y recuerden que siempre en la descripción les dejo el link del video original al que reacciono para que ustedes dejen su amor y su cariño, al igual que pues también dejen su amor por acá con su like, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. A lo que vinimos vamos, hagámosle. ¿Sabías que Panamá fue un departamento de la República de Colombia hasta 1903, lo que lo convertiría en el país más joven de la América Hispana? Sí, esta es la gran razón por la que la historia panameña difiere ampliamente de la del resto de países centroamericanos. Pero en fin, si ya sabías acerca del origen del país ismeño, ¿sabes qué fue lo que pasó? Como ya debes saber, el famoso Canal de Panamá es un importantísimo acceso que economiza la navegación entre los océanos Atlántico y Pacífico, por lo que en absoluto pasaba desapercibido ante las grandes potencias. Pero, ¿fue esta la única causa? ¿Te interesa repasar los motivos de esta separación y cómo Colombia no pudo hacer nada para evitarlo? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Como siempre, veamos los antecedentes. Antes de las independencias hispanoamericanas, Panamá formó parte del Virreinato de Nueva Granada y su territorio comprendió la jurisdicción de la Audiencia de Tierra Firme. Tras las guerras de independencia, Colombia asesta la victoria patriota en la Batalla de Boyacá, que representa la caída del Virreinato de Nueva Granada en favor de la Gran Colombia, el gran proyecto unionista de Simón Bolívar. Panamá, por su parte, no rompe lazos con el Imperio Español hasta el primer grito de independencia en la Villa de los Santos. Pocos días después, se proclama la independencia liderada por el prócer José de Fábrega. Sin embargo, la falta de presupuesto y el poco armamento militar ponía en peligro la recién obtenida soberanía ante un eventual intento español de reconquista. Es así que se propone que el territorio se una al Perú, principal socio comercial del Istmo durante la colonia, o a Colombia. Finalmente, mediante voto popular, se decide la unión voluntaria a la Gran Colombia de Simón Bolívar, personaje admirado por toda la población panameña debido a sus exitosas campañas en el sur. Pero como ya debes saber, la Gran Colombia se desintegra con el deterioro de la salud de Bolívar, quien muere en 1830. Mientras Ecuador y Venezuela toman su propio camino, Panamá permanece adherido a la República de Nueva Granada, primer nombre de la historia colombiana post-Bolívar. Es así que Panamá se convierte en una entidad subnacional de Colombia. Algo que caracterizó a la historia de Colombia desde sus inicios es la violencia,
Durante la era independiente del siglo XIX, existieron 8 guerras civiles. La que nos compete hablar es la Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902, en la que los dos bloques permanentemente enfrentados, liberales y conservadores, vuelve a tomar las armas por el control del país. En cuanto a Panamá, durante el siglo XIX existieron diversos intentos de secesión, que incluye la constitución del Estado del Istmo en 1840, en el que Panamá fue independiente por un año. Durante la mencionada guerra, los líderes panameños se alinearon con el Partido Liberal. Y claro, en su territorio se lucharon varios combates que dejaron un Panamá devastado, además de desmoralizado tras la victoria final conservadora en la guerra. Así que, como te imaginarás, este conflicto es el motivo perfecto para la secesión de Panamá, un territorio en donde existían ya capitales extranjeros para la construcción del canal. Más específicamente, Estados Unidos estaba interesado en el territorio desde la firma del tratado Herrán-Hay. En él, se acuerda la construcción de un canal transoceánico que una los océanos Pacífico y Atlántico vía el Istmo de Panamá. A este se suma el tratado Hay-Pauncefote entre Estados Unidos y el Reino Unido, en ese entonces potencia hegemónica del mundo, que le dio a Panamá el estatus de zona de importancia internacional debido a las tremendas facilidades que un canal en el Istmo le daría al comercio marítimo mundial. Es así que el presidente Theodore Roosevelt, quien ya había enviado a la Marina estadounidense al área para proteger la construcción del canal, en ese entonces en curso, tenía ahora el pase libre para intervenir en la política colombiana. A esto se suma la intensificación de los movimientos separatistas de los mismos ismeños hartos de la guerra. De hecho, una élite ismeña liderada por José Agustín Arango y Demetrio Brill trabajó en la preparación de la secesión de Colombia, que incluyó asegurarse la protección estadounidense ante una eventual invasión desde Bogotá. Es así que el 13 de noviembre de 1903 se declara la independencia del país bajo la presidencia de facto de Brill, obteniendo el reconocimiento de Estados Unidos 10 días después. Acto seguido, se firma el tratado Hay-Uno-Varilla, en el que Washington garantiza la separación de Panamá y la protección del naciente país ante cualquier acción militar de Colombia. Asimismo, se establece la soberanía estadounidense sobre una franja de 10 kilómetros de ancho sobre la que pasaría el canal, y a la que se denominó como la zona del Canal de Panamá, un territorio no incorporado de Estados Unidos hasta 1979. Para fines de noviembre de 1903, unos 20 países de América, Europa y Asia ya habían reconocido a Panamá como país independiente. En cuanto a Colombia, la noticia de la independencia no fue conocida en Bogotá hasta diciembre del mismo año, debido a que las comunicaciones telegráficas del país habían sido dañadas por la guerra, y aunque habían enviado un contingente militar ante cualquier intento revolucionario en un Panamá mayoritariamente liberal, este fue neutralizado con ayuda de la presencia militar estadounidense. Y claro, un país devastado por una guerra que dejó casi 40.000 muertes, así como la destrucción de sus industrias y vías de comunicaciones, era simplemente incapaz de enfrentar a una potencia como Estados Unidos en esos momentos. La separación de Panamá agravó la crisis económica ya existente en Colombia, y considerando que actualmente el canal genera ingresos anuales de miles de millones de dólares, es evidente que fue la pérdida de una excelente oportunidad, opacada por las diferencias internas en un país en donde reinó la violencia desde el inicio de su era republicana. Y claro, si bien esto fue un claro abuso de Estados Unidos contra la soberanía colombiana, lo cierto es que se pudo acelerar la construcción del canal, que ha sido desde entonces una ayuda clave para el comercio internacional y que se pudo haber retrasado más debido a los deseos independentistas de los panameños. ¿Te parece que este accionar de Estados Unidos valió la pena al final de cuentas, a pesar de ser una controversial intervención que podría violar el derecho internacional? No te olvides de dejar tu comentario, y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También
También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadesebas.tv. ¡Hasta la próxima! Excelente video informativo, ya conocí algunos de esos detalles, otros fueron nuevos. Y bueno, pues ahí tienen, Panamá era parte de Colombia, hubiera sido fantástico y grandioso que siguiera siendo parte de Colombia, pues porque obviamente nos hubiera generado muchísimo más recursos y probablemente estaríamos mejor, aunque uno nunca sabe. Porque es que aquí la cuestión no es de si hay recursos o no hay recursos. Aquí la cuestión es de que se roban esos recursos y se quedan en manos de unos pocos. Lastimosamente, Colombia es un país que tiene todo para ser un gran país en todos los aspectos, tanto con los recursos naturales, minerales, de petróleo, su gente, su mano de obra, su cultura, su comida. Pero hemos sufrido, como lo explican ahí, mucha violencia de todos los aspectos, con tanto las oleadas de narcotráfico como los malos gobiernos, narcogobiernos que hemos tenido durante mucho tiempo. Y la verdad es que sí puedo decir que de primera mano y mi familia en Santander hemos vivido la violencia, el desplazamiento. También se escuchan muchos de todos los casos de los falsos positivos. Y es difícil, es una Colombia muy dividida. Incluso yo no sé si ustedes sepan, pero tenemos estratos. Nos miden qué tanto dinero tenemos por números, del 0 al 7. Donde 0 es el peor y 7 es la gente que más dinero tiene. Entonces, obvio, como en todo lado, hay división de las clases sociales. Lastimosamente, pues sí, cada vez se marca. Y cuando alguien tiene dinero y ha montado sus negocios y sus empresas y puede tener dinero y ser rico, excelente. Creo que cada persona debe tener el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Mi tema es cuando no pagan los impuestos, cuando hacen la vueltica, cuando se juntan con estos políticos que solamente velan por su bienestar económico propio y por un círculo de los mismos de siempre, la rosca, ¿no? Y donde pues también venden al país y todos los recursos justamente a Estados Unidos, ¿no? Para nada es un secreto que Colombia es uno de los países que son patio trasero de Estados Unidos. Y pues es que ya vimos, ¿no? Ellos siempre hacen lo mismo. Estoy hablando de Estados Unidos. No hablo nunca de su gente. De la gente de a pie son personas buenas, personas de familia, personas trabajadoras en su mayoría que intentan hacer lo que pueden también y que viven en este mismo sistema. Estoy hablando de los que gobiernan, de los que toman las decisiones allá arriba, ¿no? Y es la misma estrategia de siempre. Es ver cómo pueden generar guerras y apoyar guerras para quedarse con los recursos. Y en este caso, pues obviamente vieron este istmo, este puente importante donde se iba a poder transportar desde un lado del océano hasta el otro lado del océano, donde Estados Unidos dijo, uy, esto se ve bueno, aquí va a haber mucho dinero. Así que apoyó a Panamá para que se independizara, los apoyó tanto económica como militarmente, donde pues sí, fueran un país independiente como Panamá, pero donde se pudieran quedar con una gran tajada de las ganancias. Y yo creo que inclusive querían convertir a Panamá como república estadounidense, pero yo creo que geográficamente no les daban porque no están cerca. Y no solo eso, sino porque también otros países ya habían reconocido a Panamá como república independiente. Así que les habrá tocado decir, bueno, pues igual, es una buena ganancia, es una buena tajada con la que nos quedamos. Y pues, es lo que siempre hacen, no me sorprende en lo absoluto. Me parece muy triste más bien que nosotros no hayamos entendido un poco la visión de Bolívar, ¿no? De el general Bolívar, que justamente él es venezolano, nació en Venezuela, pero tenía la posibilidad de viajar a Europa y especialmente él vio cómo la gente peleó en la Revolución Francesa
y dijo, bueno, si estos manes pudieron hacer esto, pues estoy seguro de que en Sudamérica también será posible. Pero él sabía de la grandeza de los británicos, de los estadounidenses, de los europeos, de todos ellos, y tenía la visión de que toda América se uniera como continente, porque esa era la única manera de poderle ganar o igualar a las fuerzas opositoras, ¿no? Las fuerzas de los otros países. Entonces él quería juntar a todos estos países como uno solo, e inclusive pues logró hacer la Gran Colombia o los famosos países bolivarianos. Esa es la razón por la cual somos países hermanos, países bolivarianos, porque fuimos libertados por el general Bolívar. Esa es la razón por la cual nos llamamos así. Ahí tenemos Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Esos somos los 5 países hermanos. De todas formas, pues fue complicado mantenernos unidos como la Gran Colombia, y pues se siguieron dando divisiones, y bueno, pues entonces ya se formaron independientemente cada uno, y pues eso es lo que hay hoy en día, es en lo que estamos. Pero me pareció muy interesante, me pareció bien, bien chévere poder escuchar otros detalles que no conocía. Pero ahí la tienen, esa es la razón principal por la cual se dio la división entre Panamá y Colombia. Colombia, tierra querida. Así que bueno, aquí estamos justamente para intercambiar ideas y para aprender. Así que mis queridos, si les está gustando este video, si quieren ayudarme para que esto se difunda y más personas puedan conocer esta información, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, donde estoy de la misma forma como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase, bueno, en esta ocasión un poco más direccionada hacia Colombia. Así que voy a decir, mi corazón es mexicolombiano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.